frente a la primera apuesta en materia de seguridad, queremos informar a los araucanos, hemos realizado 4 consejos de seguridad departamental e instalamos también el Comité de Orden Público Departamental. Instalamos la Mesa Territorial de Garantías para proteger a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Aumentamos el pie de fuerza en las vías del departamento y en el municipio de Tame con el apoyo de nuestro Ejército Nacional. También reforzamos los dispositivos de seguridad en todo el espacio, en todo el departamento, especialmente en las zonas rurales. Hemos tomado una posición desde el gobierno departamental de visibilizar la situación de violencia que se ha presentado. Como consecuencia de ello, por supuesto que hemos sido noticia dentro de los hechos mediáticos que se han mostrado en el nivel nacional, pero también entendemos que esta es una posición que ha asumido el gobierno departamental para disminuir, para prevenir situaciones de orden público y de violencia que nos generen más pérdidas de vidas humanas. Hoy debemos resaltar entonces que por esa posición que hemos asumido desde el gobierno departamental y con toda la institucionalidad, se ha podido reducir en un 55% el número de homicidios con respecto al año inmediatamente anterior. Sabemos que son cifras y que estas cifras nos favorecen, pero queremos que en el departamento no hayan más homicidios y que tampoco hayan más secuestros, pero hemos logrado, por ese apoyo interinstitucional, el apoyo de nuestra fuerza pública, sí hemos logrado reducir el número de homicidios con respecto al año 2023 en un 55% y mucho más con respecto a las cifras del año 2022, de tal manera que no todo ha sido negativo. También debemos reconocer el apoyo y el respaldo que hemos tenido de la Policía Nacional, que hemos tenido de la Fiscalía y que hemos tenido del Ejército Nacional para enfrentar esta crisis y esta ola de violencia que hemos tenido al inicio de este periodo de gobierno. Queremos también resaltar, frente a una de las apuestas también más importantes que está integrada con el tema de la seguridad, y es hablar de esa paz en la cual todavía confiamos y creemos y depositamos la confianza en el gobierno nacional. Por eso, entre las acciones que hemos realizado, hemos instalado la primera sesión del Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz. Nos hemos reunido con la Delegación de Paz del Gobierno Nacional en los diálogos con el Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC, presentando propuestas a la Mesa de Paz. Nos hemos reunido con la Comisión Negociadora de Paz en cabeza de la doctora Vera Grave, del senador Iván Cepeda y otros miembros de la Delegación de Paz del Gobierno en nuestro territorio, escuchando los aportes de nuestra comunidad en esa mesa para que sea tenida en cuenta ante el ELN. Logramos finalizar las jornadas de movilización, de civilidad, de derechos a través del diálogo social, promoviendo la paz y la reconciliación para nuestras comunidades. Y para resaltar, formulamos un capítulo especial de paz en el Plan de Desarrollo 2024-2027, delineando las estrategias fundamentales para convertir a nuestro departamento en un territorio de paz.